¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de compartir con ustedes una nueva experiencia de... Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados amigos y amigas, a esta nueva edición del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Como siempre con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos si existe cura para una mordedura de serpiente. También si la gallina necesita del gallo para poner huevos. ¿Será cierto que si una persona molesta a un sapo, en la noche el sapo duerme con esa persona? Les invitamos a escucharnos de nuevo en el Facebook de Oigamos la Respuesta, 8 de la noche. También a nuestro canal de YouTube con el nuevo proyecto de Veamos la Respuesta. Desde Chinandega, Nicaragua, la señora Marta Sevilla nos envía a nuestro WhatsApp esta pregunta. ¿Será que si a una persona la muerde esta serpiente, existe una cura? Oigamos la respuesta. Queremos contarle que doña Marta nos ha enviado una fotografía de una serpiente que en muchos lugares se conoce como cantil, castellana o mocasín. Esta serpiente puede alcanzar hasta un largo de 1 metro con 38 centímetros, aunque el promedio es que midan de 60 a 70 centímetros. El cuerpo de estas serpientes es robusto y con una cabeza grande. Se caracteriza por el color de su cuerpo, que es como rojizo y anaranjado, con unas bandas que rodean su cuerpo como si fueran anillos de color café. Los bordes de esas bandas son de color claro, como crema o blancas, y son de formas irregulares o disparejas. Esta serpiente sí es venenosa, y si una persona es mordida, se le debe aplicar el suero antiofídico o antiveneno llamado suero polivalente. Este suero debe ser aplicado en centros de salud y hospitales. Así que, en caso de mordeduras de serpientes, lo primero que se debe hacer es ponerse en contacto con la Cruz Roja para que lleguen por la persona o trasladarla a un centro médico cuanto antes. Mientras la persona espera recibir atención, es importante mantenerla serena, calmada y ponerla en reposo. Se deben aflojar las prendas de vestir que hagan presión, como botones o la faja, para que la sangre circule normalmente. La parte mordida debe mantenerse inmóvil y se puede limpiar la herida con agua y jabón para desinfectarla, cubriéndola luego con una tela limpia, pero sin hacer presión. Hay cosas que no se deben hacer en estos casos. Por ejemplo, no hacer cortes en la piel ni torniquetes, no colocar compresas frías o hielo, no darle a la persona sustancias químicas ni bebidas alcohólicas y no succionar la parte mordida ni tratar de sacar el veneno con la boca. Si se encontrara una serpiente dentro de la casa, lo recomendable es llamar a los bomberos para que la saquen. Muchas personas han resultado mordidas cuando tratan de tocarlas o manipularlas. Por eso, en estos casos, lo mejor es no molestarlas y llamar a los bomberos. Finalmente, ¿qué hacer y qué no hacer en caso de una mordedura de serpiente? Eso lo veremos en uno de los videos de Veamos la Respuesta. Les invitamos a entrar a YouTube, buscar el canal Veamos la Respuesta y suscribirse para que puedan estar pendientes de cada nuevo video. Todos queremos un jardín en nuestra vida. La belleza y el talento de la cantautora costarricense María Pretis y la canción Jardines. Enlatado en una plaza dorada, pobre gente
Yo quisiera ser de esa gente que hace jardines, que ve jardines por hacer, en tierra seca y polvorienta. Ser de esa gente que aunque el pasado le duela, va saboreando el presente y se levanta a caminar. Nacen con mucha suerte, hay quienes nacen con nada, hay quienes cargan bultos pesados para empezar, aventureros, mártires, locos, víctimas de la batalla, y hay quien toma las riendas que le ven en la vida, la exprime como fruta madura de cosecha. Quisiera ser de esa gente que hace jardines, que ve jardines por hacer, en tierra seca y polvorienta. Ser de esa gente que aunque el pasado le duela, va saboreando el presente y se levanta a caminar. De esa gente que hace jardines, que ve jardines por hacer, en tierra seca y polvorienta. Ser de esa gente que aunque el pasado le duela, va saboreando el presente y se levanta a caminar. De esa gente que hace jardines, que ve jardines por hacer, en tierra seca y polvorienta. Ser de esa gente que aunque el pasado le duela, va saboreando el presente y se levanta a caminar. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Regresamos de la música. El señor Manuel Méndez Vargas nos ha llamado por teléfono desde Alajuela, Costa Rica, y nos pregunta: quisiera saber si es cierto lo que dicen en las noticias que el herbicida glifosato mata a las abejas. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que hace unos años se realizó un estudio que dice que el glifosato, uno de los herbicidas más usados en el mundo, puede causar la muerte de las abejas. El estudio fue realizado en la Universidad de Texas en Estados Unidos. Los científicos alimentaron a un grupo de abejas con azúcar y a otro grupo le dieron azúcar con glifosato. Resulta que las abejas que comieron azúcar con glifosato perdieron algunas de las bacterias que son beneficiosas para ellas y quedaron más expuestas a cualquier daño, pues su sistema de defensas quedó debilitado o alterado, provocando que tuvieran más chance de morir si las atacaba alguna bacteria. Para los científicos, esto es una prueba de que los herbicidas como el glifosato contribuyen a acabar con las abejas melíferas de todo el mundo. Por esa razón, los investigadores recomiendan no rociar glifosato en plantas con flores para no poner en riesgo a las abejas y otros insectos. También se insiste en que los productos químicos se usen con cuidado y, de ser posible, se apliquen insecticidas orgánicos o naturales para evitar que especies inofensivas, no solo las abejas, sino hasta las aves, resulten perjudicadas. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor
Edgar Herrera nos escucha en Houston, Texas, Estados Unidos, y envió al WhatsApp del ICQ esta pregunta. ¿La gallina necesita del gallo para poner huevos? Oigamos la respuesta. Le contamos que en realidad las gallinas no necesitan de un gallo para poner huevos. Por eso en las granjas para producción de huevos tienen a las gallinas sin gallo, pues la postura es la misma con gallo que sin gallo. Eso sí, de esos huevos no nacerán pollitos, pues para que los huevos sean fértiles y nazcan pollitos, la gallina debe ser fecundada por un gallo. Las gallinas producen un huevo cada día, sin importar si se aparean con un gallo o no. Es decir, que las gallinas no necesitan del gallo para poner huevos. Para que una gallina ponga huevos diariamente, es importante que tenga una buena alimentación. Se recomienda darles concentrado especial para gallinas ponedoras. Este concentrado contiene mucho calcio que es muy importante para la cáscara del huevo. Su nombre verdadero era Gabriel Siria Levario, pero Latinoamérica y el mundo conocieron la prodigiosa voz de Javier Solís, de México. ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Dios, un zarape bordado con sol, y del cielo un sombrero de charro moldeó, luego formó las espuelas con luna y estrellas, y así a mi tierra vistió. Arco iris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo, te dio bendiciones sin También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Y luego de escuchar la linda voz de Javier Solís, tenemos la siguiente consulta del señor Jorge Altamirano. Desde Jinotega, Nicaragua, nos ha enviado a nuestro WhatsApp y dice: ¿por qué será que los palos de aguacate se secan cuando llegan a un tamaño como de 3 metros? Pueden estar con mucho follaje, pero de repente se secan y no dan cosecha. Escuchemos la respuesta. Aunque no sabemos la edad de sus árboles de aguacate, pareciera que están siendo afectados por una enfermedad llamada pudrición de la raíz o marchitez del aguacate. Esta enfermedad es causada por un hongo del suelo llamado Phytophthora cinnamoni, que puede afectar los árboles en cualquier momento de su desarrollo. Los síntomas de esta enfermedad, Phytophthora cinnamoni, comienzan con las hojas,
que se van poniendo amarillas. Ese amarillamiento puede desaparecer al tiempo, pero casi siempre vuelve con más fuerza, haciendo que las hojas nuevas sean más pequeñas, como con forma de cuchara y con un color verde claro. Conforme avanza la enfermedad, el árbol va perdiendo las hojas, no produce brotes y las ramas comienzan a morir. Si se observan las raíces, tienen color oscuro y son quebradizas hasta llegar a destruirse totalmente. Para prevenir o evitar esta enfermedad, se recomienda que las semillas usadas o los árboles injertados siempre vengan de viveros certificados para asegurarse de que estén sanas. Los aguacates se deben sembrar en suelos con buen drenaje o construir drenajes. Así se evitan encharcamientos, ya que los suelos muy húmedos favorecen la aparición de esta enfermedad. Se debe evitar sembrar aguacate donde antes hubo cultivos afectados por este hongo para evitar que el hongo esté presente en el suelo y llegue a infectar los árboles nuevos de aguacate. Debido a que este hongo tiene una gran resistencia y a que el control con plaguicidas químicos es caro y difícil, se recomiendan otras medidas. Por ejemplo, abonar con desechos orgánicos bien descompuestos al momento de la siembra y a lo largo del año. Eso es conveniente porque los abonos orgánicos ayudan a producir hongos beneficiosos que combaten el hongo dañino que produce la enfermedad de la pudrición de la raíz o marchitez del aguacate. Los abonos orgánicos se aplican en la llamada zona de goteo de los árboles. La zona de goteo varía de un árbol a otro, pero va del tronco hacia afuera. Un amigo del ICQ nos dijo que la zona de goteo de un árbol es la sombra de ese árbol a mediodía. Además, como las raíces del aguacate son profundas, se puede combatir este hongo con la aplicación de abono orgánico al mismo tiempo que con la aplicación de productos químicos. Las aplicaciones con productos químicos deben hacerse con fungicidas como el aliete o fosetil AL, el clorotalonil, metalaxil o ridomil, tanto al suelo como en el follaje. Todos estos productos los puede conseguir en los lugares donde venden productos para la agricultura y ahí le pueden explicar cómo aplicarlos. Claro, también es importante conversar en esos negocios acerca de lo que le pasa a su árbol para que les recomienden los productos necesarios, pues en ocasiones los productos tienen diferentes nombres de un país a otro. Y ahora, amigos y amigas, describiendo la gente de un lugar, la agrupación panameña Afrodisiaco viene de Panamá. ¿Quién es el caballero atrevido? Ese quién es, el de pecho partido, negro, prieto y altanero. Las muchachas lo miran y los muchachos lo envidian. Cadena de oro al cuello y zapatos de uso nuevo. Viene de Panamá, negro, prieto y altanero. Viene de Panamá, de la zanja canalera. Viene de Panamá, de donde se abrió la tierra. Viene de Panamá, puerta, puente, puerto y cuento. ¿Quién es ese muchacho negro, prieto y altanero? El de pecho partido, atrevido. Pícaro juega vivo, morenito, bien criollo. Viene de Panamá, de la tierra que es un puente. Viene de Panamá, come santo y caga diablo. Viene de Panamá, de la tierra que es un puente. Viene de Panamá, de la tierra que es un puerto. Viene de Panamá, juega vivo, vivo, criollo. Somos los atravesados afrodisíacos, los hijos de Nele y de Victoriano. Somos los hijos del rey Bayano, el cimarrón, el condenado. Somos gente decente, gente valiente. Y seguimos buscando, y seguimos penando. Viene de Panamá. Puerta, puente, puerto y viene cuento. Viene de Panamá. De la tierra que es un puente. Viene de Panamá. De la tierra que es un puerto.
No dejen de escucharnos todos los días a partir de las 8 de la noche por el Facebook de Oigamos la Respuesta, también por esta radioemisora, y conéctense ya con el canal de YouTube para que disfruten de Veamos la Respuesta. El señor Faustino Rojas Alfaro se dirige a nosotros a través del WhatsApp del ICQ y en Tisma, Masaya, Nicaragua, dice: escucho su programa todos los días a las 4 de la mañana. ¿Hay remedio para el miembro fantasma que queda cuando uno pierde una mano, pierna o brazo? Oigamos la respuesta. Queremos agradecerle por comenzar su día escuchando este programa. Ahora bien, tal como nos dice, las personas que han sufrido una amputación o pérdida de un miembro del cuerpo, como un brazo, una mano, una pierna o un pie, a menudo tienen la sensación de que el miembro perdido todavía está unido al cuerpo. A veces hasta sienten picazón, hormigueo, dolor, frío o calor, como si lo estuvieran sintiendo en esa parte del cuerpo que falta. A esto los médicos le llaman síndrome del miembro fantasma y es bastante común entre personas amputadas. Esta sensación puede aumentar cuando la persona está estresada, cansada, enferma o cuando tiene algún problema de circulación de la sangre o hay inflamación o hinchazón en el miembro que todavía existe. Actualmente no existe un medicamento para curar el síndrome del miembro fantasma. Cuando la sensación es de dolor muy intenso, los médicos recomiendan tratamientos como la acupuntura, la estimulación eléctrica en algunos puntos del cuerpo y la llamada caja espejo. La caja espejo es una caja de madera que tiene una abertura por donde se mete el miembro que todavía tiene la persona, como, por decir, una mano, y otra abertura es para el miembro que falta. En este ejemplo sería para la mano que falta. Como por dentro la caja tiene espejos, la persona puede hacer ejercicios y ver el reflejo del miembro que todavía tiene, como si se tratara del que no tiene. Parece que esta caja ha ayudado a aliviar el dolor que puede causar este síndrome, el síndrome del miembro fantasma. El ejercicio, así como aplicar calor y usar vendajes o medias en el caso de que el miembro faltante sea una pierna o un pie, también parece ayudar a disminuir el dolor fantasma. Por otra parte, las personas que han sufrido la amputación de un brazo o una pierna pueden tratarse con un médico ortopedista que le podría ayudar a recibir una prótesis, que es una pieza artificial que sustituye un brazo, una pierna, una mano o un pie. En el Hospital Aldo Chavarría de Managua, Nicaragua, fabrican estas prótesis en diferentes medidas con una tecnología muy avanzada y con un material llamado polipropileno. Estas prótesis son usadas por los pacientes de ortopedia de ese centro médico. Además, los pacientes reciben rehabilitación para que se acostumbren a vivir con estas prótesis. A través de diferentes medios de comunicación, todos los días les transmitimos Oigamos la Respuesta. Los abuelos dicen que al molestar un sapo, en la noche va a dormir con la persona que lo agredió. Hay personas que dicen que es verdad. ¿Será cierto? Consulta del señor Reinaldo Padilla nos ha enviado esta inquietud al WhatsApp del ICQ y escuchemos la respuesta. En realidad, le contamos que esto es solo una creencia de las muchas que hay en nuestras tierras centroamericanas sobre los sapos y otros animales. De seguro que muchas personas hemos escuchado estas historias de nuestros abuelos y abuelas que tanto tienen que enseñarnos. Ahora bien, posiblemente en algún momento alguien espantó a un sapo y por casualidad ese mismo sapo o quizás otro, al buscar refugio, apareció en el cuarto o habitación de esa persona. Y ahí empezó esa creencia que se fue transmitiendo de padres a hijos
y de generación en generación hasta el día de hoy. Otra de las creencias que existen en El Salvador sobre los sapos es que se inflan tanto hasta que explotan. La verdad es que los sapos inflan sus cuerpos cuando se sienten amenazados, pero cuando la amenaza desaparece, vuelven a su tamaño normal. Quizás nuestros abuelos y abuelas, con su sabiduría, trataron de enseñarnos que debemos tratar con respeto no solamente a las personas que nos rodean, sino también a la naturaleza y a todos los seres vivos, pues, en este caso, no hay necesidad de molestar a un sapo inofensivo. En el final de este espacio, les transmitimos una frase de la actriz estadounidense Grace Kelly. La furia no puede solucionar ningún problema. Al agradecer la atención que nos han prestado hoy, les invitamos cordialmente para que mañana hablemos sobre la historia de las piñatas, qué son los androides y el ruido de las chachalacas. No se pierdan entonces mañana, oigamos la respuesta. Programa A, Control 34. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. De despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.